Foro Filo Ambiente, en virtud de afirmaciones que se han hecho públicas en relación con cuestiones ambientales en el contexto de la campaña electoral presidencial y que representan una expresión de valores individualistas, de privilegio económico y de desigualdad social, ambiental y territorial, manifestamos que, 1. El cambio climático existe. Ratificamos el valor de los estudios científicos sobre el cambio climático y, en consecuencia, repudiamos los discursos negacionistas que solo pretenden preservar privilegios y mantener condiciones de sobreexplotación de las condiciones ambientales del planeta en beneficio de la acumulación de capital de sectores concentrados y con graves prejuicios para la mayoría de la humanidad. 2. Los bienes comunes no son mercancía. Nos oponemos a los posicionamientos políticos que mercantilizan los bienes comunes. El agua, el aire, la tierra y la biodiversidad son bienes comunes amenazados por las lógicas productivas del capitalismo y requieren ser incluidos en consensos sociales amplios para satisfacer las necesidades de los habitantes del planeta en el presente y en el futuro. 3. La crisis ambiental afecta a los más vulnerables. Afirmamos la existencia de responsabilidades desiguales de la generación de la crisis ambiental y los impactos desiguales de esa crisis que, tal como vienen denunciando los ecofeminismos y las diversas organizaciones de mujeres en el ambiente, el movimiento campesino indígena, las asambleas de vecinos y otros movimientos socioambientales afectan sobre todo a los sectores más vulnerables en función de la conjunción de condiciones tales como la pobreza, la diversidad de géneros, la pertenencia a pueblos indígenas, las comunidades locales y condición de migrantes, etc. 4. Es fundamental un Estado activo que garantice la justicia social y ambiental. Sostenemos que ningún dispositivo de mercado podrá hacer frente a esas desigualdades sociales para generar mejoras en el acceso a derechos para las grandes mayorías. Lo que se requiere, en cambio, es la fuerte presencia de un Estado activo, sensible a las demandas, abierto a la participación popular y comprometido firmemente con la justicia social y ambiental. 5. Urge encarar una acción social colectiva. Alertamos que la crisis ambiental ya ha dado señales, cada vez más frecuentes, de un impacto significativo sobre las condiciones de vida en el mundo, y en particular en territorios y sectores sociales vulnerables. Este accionar tiene que apoyarse en los valores de la equidad social y sustentabilidad, y basarse en saberes y experiencias sociales diversas e integradas, imprescindibles para la construcción de futuros colectivos. 6. Nuestra región necesita más y no menos producción científica en diálogo con las necesidades locales para abordar los problemas ambientales. Entendemos que el origen conflictivo del contexto ambiental actual es, en sus múltiples dimensiones, social, netamente político y ético, y en consecuencia, las posibles soluciones también lo son. Muchas de las respuestas a los problemas ambientales actuales ya se encuentran en los territorios donde se emplaza el trabajo de investigación, docencia y extensión que realizan las humanidades y las ciencias sociales. Darle visibilidad, voz y legitimidad es clave para afrontar la crisis ambiental colectivamente. 7. Las humanidades y las ciencias sociales son herramientas cruciales para imaginar y construir futuros. Las investigaciones que desarrolla la comunidad científica con los actores sociales en los territorios aportan un conocimiento profundo y complejo de los problemas ambientales. Proveen insumos para las políticas públicas orientadas hacia los derechos humanos y la igualdad y ofrecen alternativas para coproducir esos conocimientos con toda la sociedad. 8. La educación pública para una ciudadanía crítica, comprometida y responsable es central para afrontar tanto las diversas manifestaciones de la crisis ambiental como a sus causas y consecuencias diferenciales. Acordado por todo el foro. Nada más.